Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, a ti y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste a mí. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre. Y Jesús sacramentado, dulce amor y consuelo. Y en ti amará tanto que el amor por ti morirá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y Jesús sacramentado, y dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor Jesús, en esta hora de oración y de intimidad contigo, unidos a muchas personas, te queremos alabar, bendecir y agradecer por toda tu creación, pero de manera muy especial te queremos alabar, bendecir y agradecer por tu criatura, la Virgen María. La mujer perfecta, la hiciste pura, limpia, inmaculada. Hiciste hacerla inmaculada. Pudiste hacerla inmaculada. Luego la hiciste inmaculada. Y ella,
se respondió plenamente durante toda su vida, con toda fidelidad. Por eso, Señor Jesús, hoy te damos gracias por esta hermosa mujer, tu Santísima Madre y Madre nuestra, porque se presenta para nosotros como un camino de seguimiento a ti y la posibilidad que tenemos de purificarnos en la vida, siempre cumpliendo y viviendo tu santa palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu Santísima Madre. Gracias por entregarnos a nosotros como Madre de todos. Hoy, en esta hora santa, te queremos orar por todos los frailes menores de todo el mundo, por las hermanas clarisas de todo el mundo y por los laicos y laicas de la familia franciscana de todo el mundo. María Inmaculada, reina de nuestra familia, reina de nuestra orden, nos alcance muchas gracias de ti. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto de amor por ti? Las personas que quieran unirse a esta hora santa enviando sus intenciones, pueden hacerlo a través de YouTube y los tendremos en cuenta en un momento de nuestra oración.
Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la sabiduría, la soberanía de su Mesías. Es palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar la bula con que el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Lectura de la bula Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, del Santo Padre Pío IX. Para honra de la Santísima Trinidad, para gloria de la Virgen María, Madre de Dios, para alegría de la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y, de consiguiente, debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Y tú, Señor, ten misericordia de nosotros. Demos gracias a Dios. Señor Jesús, te cantamos ahora a tu Santísima Madre, toda hermosa, toda pura, toda limpia, con el canto de toda cultura.
y en todas las oraciones de los católicos, alabamos y bendecimos a tu Santísima Madre, la Virgen María. Ahora lo vamos a hacer con el himno de vísperas del oficio de la Inmaculada Concepción. Reina y Madre, Virgen pura, que sol y cielo pisáis, a vos sola no alcanzó la triste herencia de Adán. Como en vos, reina de todos, si llena de gracia estáis, puede caber igual parte de la culpa original. De toda mancha estáis libre, y quién pudo imaginar que vino a faltar la gracia en donde la gracia está. Si los hijos de sus padres toman el fuero en que están, ¿cómo pudo ser cautiva quien dio luz a la libertad? Amén. Ahora, Señor Jesús, vamos a tener una reflexión, un mensaje sobre la Inmaculada Concepción en el pensamiento franciscano de nuestro beato Fray Juan Luz. La mariología franciscana es la expresión de una espiritualidad y de una forma de hacer teología. Por lo mismo, siempre estará relacionada con la piedad y la contemplación. La doctrina de la Inmaculada Concepción es un punto terminal de la mariología franciscana, que considera la encarnación, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. La encarnación es el misterio por el cual Dios asume la existencia humana. El trasfondo de la encarnación es el inmenso amor con que Dios nos amó. San Francisco de Asís reconoce el lugar especial que María tiene en la historia de la salvación y las gracias que ha recibido. Y si bien no habla de la Inmaculada Concepción, no podemos decir que sea contraria a su pensamiento y a su amor a María. Esta es la herencia que lleva en su corazón el beato Fray Juan Luis Escoto, quien distingue a María como una total extensión del pecado original. El argumento tiene su fundamento en la redención como concreción del amor misericordioso de Dios por la humanidad. María es la criatura amada y agraciada de una manera especial, ya desde el primer instante de su existencia. El doctor Sutil argumenta que el pecado de origen no consiste en una herencia física, sino en la ausencia de esa justicia original que por desobediencia se perdió. Escoto se sitúa en el orden moral. El pecado de origen está en la voluntad, no en la carne. Ciertamente el cuerpo lo recibimos de nuestros padres, pero el alma ha sido creada e infundida por Dios. La propuesta de Escoto es que Dios puede, por la gracia, recuperar la justicia original perdida y renovar el vínculo de hijos de Dios. La gracia no está limitada por el espacio o el tiempo. Por eso, Dios puede darnos el don de la justicia original desde el primer instante, del mismo modo que puede hacerlo al ser concebidos, durante la gestación o al momento de nacer. Dios pudo, en el primer instante de la existencia del alma de María, darle la misma gracia que concede a otras almas en el momento de la circuncisión o del bautismo. De este modo, en aquel primer instante, su alma no habría tenido pecado original, lo mismo que otra persona, después de haberla contraído, no lo tiene después del bautismo recibido. Y aunque la carne estuviera manchada, eso no implicaría el pecado original ni la infección del alma. Del mismo modo que después del bautismo, la contaminación del cuerpo permanece, pero desaparece absolutamente la infección del alma.
Por tanto, concluye Scotto, la Inmaculada Concepción no resta nada de la gloria de Cristo Redentor y Mediador Universal. Al contrario, la aumenta por el hecho de que María tuvo más necesidad de Cristo para la preservación del pecado original, que para ser librada del mal después de contraerlo. Cabe decir que estos argumentos son válidos solo para la persona de María, por ser la madre del Señor. María es la llena de gracia, la mujer de fe que ha creído. Esa fe es el fundamento último de su libertad. Es su sí personal y definitivo a la propuesta del Padre. María es dichosa porque está dispuesta a aceptar el misterio de Dios en su vida. Por gracia de Dios, es una criatura hermosa y bella. Es la toda pulcra. Y tú, Señor, ten misericordia de nosotros. Demos gracias a Dios. Seguimos adorando a Jesús de Eucaristía, acompañado de este canto. Llenaba de esperanza.
Oramos en esta tarde por toda la Iglesia, de manera particular por el ministerio del Papa Francisco, por el éxito de su visita apostólica a Chipre y a Grecia. Presentamos también todo el camino sinodal que la Iglesia recorre en busca de responder a los desafíos que el mundo de hoy plantea y que la evangelización nos reta. Por eso te decimos, te lo pedimos, Señor. Pedimos, Señor, por toda la orden franciscana en todo el mundo. Te pedimos, Señor, que a ejemplo de San Francisco de Asís podamos caminar tras las huellas de Cristo nuestro Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. También, Señor, hoy queremos pedirte por los hermanos que están en lugares de misión, para que con la fuerza del Espíritu Santo, Señor, les des el coraje para anunciarte con su palabra y con su vida. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, también por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, nuestros hermanos mayores, Señor, para que tú lo mires con tu misericordia y les des aliento de vida en estos momentos que pasan por estas necesidades. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, queremos orarte en esta tarde, dándote gracias por las vocaciones que nos regalas, porque hay jóvenes que tú llamas y que quieren seguirte en la vida franciscana. Por ello te pedimos, Señor, hoy de manera muy especial, por los jóvenes y las jóvenes que están siguiendo el proceso del aspirantado en la provincia franciscana de San Pablo Apóstol y en el monasterio de Santa Clara de Montenegro. Bendícelo, Señor, fortalécelo, líbralos de todo mal y peligro, bendice sus familias, y hace cada día tu vocación sea más firme por las gracias que les concedes y por la intercesión de la Santísima Virgen María, María Inmaculada. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Ahora, Señor Jesús, con este canto que queremos orar y pedir por la paz, en especial por la paz de nuestra patria.
Nos unimos ahora en la oración por las vocaciones. Digamos juntos, pedid y se os dará. Señor Dios nuestro, haz que el clamor de tu voz llegue a muchos jóvenes que se levanten y vivan unidos a ti, como lo hicieron nuestros hermanos Francisco y Clara de Asís. Prepara sus corazones con tu palabra, de modo que se dispongan a construir tu iglesia y a anunciar a todos la paz y el bien. Señor, que los que reciban la gracia de tu llamada a la vida franciscana no se cansen de escuchar tu voz y lleguen a comprometerse con la vivencia del Santo Evangelio para que puedan cumplir así tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Oramos. Señor Jesús, queremos cantarle a tu Santísima Madre, la Virgen Inmaculada. Le diste pan del cielo y contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios,
que en este sacramento admirable nos llegaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cuando recordamos la pureza de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Recuerda que te esperamos para seguir unidos en esta oración, para pedirle al Señor por nuestras vocaciones, por la paz de Colombia y por la liberación de esta pandemia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde. Que el Señor nos bendiga. Paz y bien. Paz y bien.